L'avenç social i econòmic d'avui està basat en la producció industrial i el consum dels seus productes. Anem bé basant el funcionament de la societat en el consum indiscriminat? Hem incorporat el consum en la relació amb les persones? Et convidem a acompanyar-nos a reflexionar envers el consum i les nostres vides. Què tal? Benvinguts una altra vegada. Estem novament, avui, contents, com estem tots els dies, que ens enfilem a la finestra de la ràdio. Benvinguts a aquesta finestra i a la nostra reunió per veure si podem, si no arreglar el món, almenys saber on estan els problemes. Perquè, com deia aquell savi, una bona pregunta és el 50% d'una bona resposta. Així que anem a fer bones preguntes, a veure si podem aconseguir bones respostes. I analitzant el tema del consumisme que venim analitzant des de fa uns dies i la nostra manera de pensar, la filosofia, les espiritualitats i les coses immaterials, ens acompanya novament el doctor Víctor Armenteros. Què tal, doctor? Com estem? Molt bé. Què tal? Està content d'estar amb nosaltres? Sí, és un plaer. Doncs nosaltres també estem contents que ens acompanyi. I estem contents perquè, a més de la seva companyia, el doctor Víctor Armenteros, que és pastor de l'Església Adventista, amb experiència i amb, en fi, amb estudis, està desgranant tot aquest tema del consum d'una manera molt planera i molt entenedora, cosa que li agraïm. I l'altre dia ens vam quedar amb un tema, diguem, obert, que volem donar-li tancament o almenys anàlisi. Era els tipus de consum amb els que ens trobem. Perquè no tot és consumir. Hi ha maneres de consumir o estils de consum o diferents persones o diferents maneres d'entendre el consum. Ajudi'ns a entendre això. Muy bien, te agradezco la pregunta porque es relevante. Y voy a empezar por lo positivo, porque consumo en sí no es un término negativo. Consumismo sí puede llegar a serlo, ¿no? Pero consumo no, porque todos necesitamos en algún momento obtener objetos, obtener provisiones, alimentos, bienes o relaciones. Hablaba el otro día, y quiero fortalecer esa idea, el concepto de consumerismo. Me parece que es muy relevante en el momento en que vivimos la idea de que consumir se puede hacer de una manera más inteligente, más sensata, más sostenible para el planeta, empleando medios o recursos, sea por vía de las R's de reuso, reciclado, etcétera, que tanto escuchamos y que tan importantes son en nuestra sociedad, también a la hora de seleccionar los productos. Porque lo que está claro es que un consumidor define el mercado. Y si en un mercado un consumidor decide, por ejemplo, que un producto es un producto que no hace bien al planeta, que no funciona bien, éticamente, algo que es necesario, ¿no?, reflexionar, y como cristianos mucho más, porque el cristianismo de verdad, según Jesús, es un cristianismo comprometido, no solo con las personas, sino también con el planeta. Nosotros, desde esa perspectiva, es muy interesante porque nos permite marcar también, en cierta medida, qué es lo que se va a vender o no se va a vender. El ejemplo típico es la situación que tenemos con el concepto del plástico hoy día, ¿no? Uh-huh. El uso del plástico, de materiales que son mucho más sostenibles, biodegradables que el plástico, y que nos permite decidir que está cambiando el mercado. Esto era inconcebible hace a lo mejor 30 o 40 años. En este momento hay una sensibilidad social sobre este tema. Consumerismo en ese sentido es relevante. Es nuestra manera también de aportar ética a una sociedad, obviamente, de mercado, de consumo, que existe y que no va a cambiar porque nosotros tengamos ideas, pero al menos sí que podemos asignarle cierta ética. ¿Qué más tipos de consumo hay? Pues hablábamos del hiperconsumismo, de esa necesidad del consumo personalizado. Ese consumo es tan vital, es tan intenso hoy día, algunos sociólogos dicen que existo, luego consumo, ¿de acuerdo? Que ha desarrollado algunas tipologías muy curiosas. Por ejemplo, aquí uso una taxonomía propia de Carlo Ballesteros, que es un autor que ha hecho muy bien a la hora de definir los diferentes tipos de consumidores. Algunos son hasta divertidos. Por ejemplo, él habla del transhumer. Transhumer es el consumidor de horas, le llama, de ahora, del momento, del instante. Lo que ha generado el hiperconsumismo es una dependencia a lo
al presente tan intensa que lo último es realidad lo que nos define, lo mejor es lo último, algo que ya de por sí es una conclusión que tendríamos que analizar, si lo nuevo, lo último, siempre es lo mejor. I que a més ens donem bufetades. Sí. Quan surt l'últim telèfon, fem cua per anar a buscar-lo. Sí, sí, i uno consume para la frustración, ¿no? Porque te compras teléfono pensando que es el último y a los 10 días te ha salido el siguiente. O sea, hay algún autor, algún sociólogo que dice que es la primera vez en la historia que somos infelices porque no somos felices. Es muy interesante, ¿no? Hay una esa conciencia de felicidad, de consumo constante, es tan fuerte, de lo último, ¿no? De la tecnología. Eso ya también ameritaría una reflexión, ¿no? Si lo último en realidad es lo mejor. Porque en ciencia, la ciencia que tiene una estructura que crece y se construye sobre el conocimiento, en algún momento, ¿de acuerdo?, daba la sensación de que eso era así. Hoy día hay tantos estudios, tantas variables de esos estudios, tanto cuestionamiento hacia los estudios, que no siempre lo último es lo mejor. Pero es muy gracioso que esos consumidores de la hora, de lo último, como buenos posmodernos, han perdido dos elementos básicos del concepto temporal. O sea, el presente es tan simultáneo, tan instantáneo, que han perdido algo que a mí me parece relevante, que es el pasado y es el futuro. O sea, el pasado es tan cercano que es casi presente y el futuro es tan cercano que es casi presente que ellos pierden ciertos elementos como, por ejemplo, pasado. Todos tenemos un pasado que forma parte de la historia de nuestra existencia. Nosotros somos, en cierta medida, el resultado de cómo hemos construido nuestro pasado. El consumidor de ahora, el consumidor de momento, del presente, tiene una memoria muy frágil con relación al pasado, a su experiencia, a sus relaciones. Hablábamos el otro día de las relaciones, pero claro, si tú no tienes casi pasado, poco hace que tú hayas tenido un vínculo con una persona un tiempo. Entonces el pasado es necesario. Si estás consumiendo constantemente presente, pasa eso. Y con relación al futuro es lo mismo, ¿no? Esa idea de que el futuro es un futuro triste, no viable de nuestro planeta, que hay que buscar vida en donde sea, en cualquier otro planeta, pero no en nuestro, no nos permite visualizar un futuro con horizonte, entonces se genera el escapismo, el ahora, el momento, ¿no? Entonces es un tipo de consumidor interesante, pero triste, ¿no? Muy vinculado a una psicología. Ens porta al no res. Sí. Allò que deien els filòsofs del nihilisme. Sí. O sigui, el no res. Claro, es que, a ver, si tú lo analizas solo desde el punto material, el punto del consumo, nosotros no creemos en esto, creemos que hay más, ¿no? Que hay un horizonte, que hay una plataforma de trascendencia. Pero imagínate que solo lo miras desde lo material, ¿no? Desde lo último, de esa lógica de que tú tienes caché o tienes cierto prestigio si estás en lo último, ¿no? En lo más in. Entonces, esa búsqueda constante es adictiva, para empezar, y es en cierta medida desfiguradora del carácter, de la personalidad de la persona. Pues llega un momento en que ya no eres tú, eres el resultado del consumo de una estructura de mercado. De la última tendencia. Claro. Si no estic amb la última tendencia, claro. No existeixo. De hecho, el concepto de trending topic, ¿no? El concepto de lo último de momento, cuánto dura lo último. El problema de lo último para mí es que hay mucho material, mucha producción de lo último. Entonces, cada vez el presente es más corto, ¿no? Analiza, por ejemplo, las relaciones intergeneracionales. Ya no hablamos de diferencia etarias, hace tiempo, ¿no?, que no coexisten gente que no sean de la misma edad. El anciano está en su bloque, el niño está aislado en extracurriculares, ¿de acuerdo? Y el adulto está en sus grupos sociales. Ya es que hablamos de que las generaciones cada vez son más breves, ¿no? Porque este concepto de la temporalidad del presente tan corto, ¿no?, que en cierta medida el consumo del producto te lleva a eso, porque lleva a estar a lo último, a la actualidad, a todo, nos hace que nuestra relación con la gente, con la vida, sea solamente la del presente. Ese sería un tipo de consumidores que es muy interesante. Hay muchos más. Por ejemplo, hay consumidores que llaman trashumers, que son los que les encanta probar algo nuevo. Tú sabes que en la psicología están los early o los late adapters, ¿no? Aquellos que se adaptan rápidamente a una innovación o los que les cuesta. Y a veces una persona varía con la edad que tenga, ¿no? Es más early, es más temprano en su corporación, o depende de la edad, a veces es más late. Pues hay gente que
son tan early, tan innovadores, que una de sus tendencias a consumir es probarlo, probar todo lo nuevo. O sea, incorporar todo lo nuevo enseguida. No solamente la última tendencia, sino el deseo de probar, de experimentar, ¿no? Muy entiendo yo, muy posmoderno en este sentido. La posmodernidad se fundamenta mucho, intensamente, en la experiencia, en la emoción personal, ¿no? Entonces, están los consumidores de experiencias intensas de lo último, ¿no? Ya sea hacer balconing, uh-huh, ¿de acuerdo? O probar el último producto que te altera mentalmente, o lo último de lo que sea, ¿no? La última exposició del terror, o l'últim Dragon Khan. Exacto, sí. Doncs hem estat analitzant alguns dels aspectes o de les divisions del consumisme i volem seguir fer-ho perquè em sembla que és interessant. L'invitem a que vingui un altre dia al programa, al proper programa, perquè segueixi explicant-nos això, que de debò que ens atrapa. Gràcies, doctor Armenteros, per estar amb nosaltres. Un plaer. I gràcies també a tots vosaltres per acompanyar-nos. Us esperem en el proper programa perquè seguirem amb aquest interessant tema. Jo sóc en Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust i us espero a tots plegats. En el proper programa seguirem analitzant altres aspectes del consum per no deixar-nos engolir en la seva dinàmica. Us hi esperem.